Ya. Tú te vas con tu hermana y yo. Ya, pero ahí estoy aquí atrás. Ya, vamos rapidito, mire, yo tengo que hacer un asunto. Pero con cuidado, pues mi hijita. Tengo la partida. Seguro que el caballo comió, ¿eh? Sí, una niña. Y le desparramé el otro fardito en la pesebrera, tal como usted me dijo. Muy bien. Ahora esperar que el patriarca Dupré haga el soberano ridículo mañana con su Valentino. ¿No te vio nadie, eh? ¿Seguro de eso? ¿Vamos, seguro, papá? Una niña. Bueno, ya, momento. Pasó un muchacho, pero no era de aquí. ¿Seguro? Seguro, una niña. Conozco a la gente del pueblo. Debe ser de esos que andan comprando fierro. En estos últimos días ha llegado un montón. No se preocupe, una niña. Un lachito, lo miré, papá, ahí, vamos. Y estoy seguro que no es de aquí, no ha venido nunca antes al pueblo. Apúrate, papá. Bueno, vamos. Ábrete bien eso ahí. ¿Por qué se tiene que empezar a tocar todo? ¡Silencio, Evaristo! ¡Rápido! ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Buscas a alguien, hijo? Mi papá me dijo que estaría aquí. Él es Alejandro Valle, la persona... Ah, el pintor. Sí. Así que tú eres el hijo que salió a pasear. Sí, salí a recorrer el pueblo. Él me dijo que estaría aquí, que no se movería. Fue aquí cerca, al club social. Bueno, puedes descansar aquí si gustas. La comodidad no es mucha, pero al menos tienes donde sentarte. Bueno, si no es mucha la molestia, gracias, padre. ¿Tú también eres pintor o algo así, según me dijo? Sí, estudio en Bellas Artes. Él también es mi profesor. Ah, entonces trabajarás aquí con él. Me gustaría mucho. Pero en esta época tenemos varios talleres de verano. Y son muy importantes. A él... Ah, perdón, padre. No pensé que estuviera ocupado. Pero ahí le dejé la caja. Él conversaba con este amigo, es hijo de don Alejandro Valle. Pintor como su padre. Don Leonel Dupré, actual alcalde de Alto Pinar y un gran colaborador. Mucho gusto. Encantado, joven. En la sacristía le dejé la caja, padre. Mañana vendrán mi mujer y mi cuñada a sacar las cuentas. Bueno, usted estará ocupado con las carreras. Bueno, usted vio, padre, que yo no fui el más entusiasta, sí, pero Aníbal Risling siempre ha tenido la virtud de agotar mi paciencia. Cuando conozcas más este pueblo, verás que siempre hay sorpresas. Ahora hasta tenemos carreras de caballo. Hoy vi un caballo muy bonito, un hermoso animal. Ah, ¿le gusta la hípica también? No. Pero un caballo siempre es un buen material para un estudiante de pintura. Y este era realmente un buen ejemplar. A lo mejor era el suyo, don Leonel. Es muy posible. Sí, lo tengo aquí cerca, en un potrerillo. Hasta que no le termine en el establo. ¿Qué? Es un pura sangre, un caballo fino. Siempre es un riesgo tenerlo suelto. A propósito... bueno, siento mucho tener que dejarlo, porque entre otras cosas tengo que ir a preocuparme de ese animal. Ya se está haciendo de noche. Bueno, encantado, joven, de tenerlo por aquí. Muchas gracias. Y hasta luego, padre. Hasta luego, hijo. Siento mucho no tener su bendición para mañana. Bueno, es que con el mundo tan revuelto como está, nuestro señor no tiene tiempo de ocuparse de apuestas. Adiós, padre. Adiós, hijo. Momento. ¿Quién es? Señorita Isabel, la señora dice que la están esperando para servir el té. Le dije a mi mamá que iría en cuanto estuviera lista. Sí. Ay. Gracias, Encarna. Ya voy a ir, no se preocupe. Sí, mi hijita. Después del fallecimiento de su padre, ¿siguieron manteniendo los mismos terrenos? No, vendimos las 400 hectáreas de Temuco y nos quedamos con lo de Talca. Es bastante para atenderlo. Solamente somos mi madre y yo. Además, como están las cosas, no hay demasiadas garantías para arriesgar. Sí, malos tiempos se nos vienen.
Cuando pasamos la crisis del 30 y del 31, pensamos que las cosas se encaminarían en un buen rumbo. Pero ahora esta guerra nos puede llevar a algo parecido. No hay seguridad para nadie. Es lo que dice mi madre. Y los agricultores de la zona también. Porque nadie sabe si esta guerra... Menos mal, hermanita. Ya pensábamos que nos ibas a privar de tu hermosa presencia. Disculpen. ¿Por qué no pasamos al comedor? Estaremos más cómodos. No es la hora habitual para tomar el té, pero el picnic de hoy trastocó todos los horarios. Adelante, por favor, Carlos. Adelante, señora. Carlos, está en su casa. Gracias. Candidatus ad porta sabemus. Ahí, por favor, Carlos. Tú, Isabel, al lado de Carlos. Mamá. Oh. Asiento, Carlos. Gracias. Me alegro tener en mi mesa al hijo del que fuera mi mejor amigo. Será bienvenido siempre que quiera visitarnos. Muchas gracias, don Matías. Mi padre se hubiera alegrado mucho al saberlo. Sabemos cómo aprecia la amistad de Isabel y su interés por frecuentarla. Cuando Carlos me lo manifestó hace unos días, yo le dije que nosotros no nos opondríamos, pero que era prudente esperar un tiempo hasta que tú terminaras tus estudios. Bueno, como ella ya salió del colegio, puede contar con nuestra aprobación. Para mí es una gran alegría y un honor que agradezco. Y hacen muy buena pareja, ¿no es cierto, Matías? Sí. Apúrate, que el pastel se demora y la señora quiere la cena a las 10. Claro, porque seguro que después de las 10 viene otro pajarraco a revolotearle a la señorita Isabel, po. Aquí el único pajarraco que hay soy tú. Y que no te oiga otra vez esa lesura, porque no vaya a ser más mi hija, ¿oíste? Bueno. Y tú, marmota, no te quedes ahí para. Mira, que hay harto que hacer todavía. Oye, ¿y a qué vino ese? No sé, po. Pero parece que la señorita Isabel no está nada muy contenta. Ah, ¿no le dije yo? ¿No le dije yo, Mayrina? Si el pajarraco tieso ese viene a puro intrusión nomás. Ese no es asunto tuyo, ¿ah? ¿Eh? Oye, Emma. ¿Y por qué dice que no estaba muy contenta? Ah, no ve. ¡Ay! Porque todos le hablan y le conversan y ella nada ni nada, po. Entonces yo pensé para mí, paré que los chanchos se van a adentrar al maíz. No sé, por eso pensé yo. Tal como se lo dije en nuestro último encuentro, don Matías. No pretendo ir en contra de los planes de Isabel, ni menos contra los planes de ustedes, por supuesto. Pero era mi intención el poder oficializar, dentro de un tiempo prudente, mi propósito de establecer un compromiso. Mi esposa y yo lo hemos discutido y pensamos del mismo modo. Creemos, como usted, que conviene esperar un tiempo prudente. Isabel ya terminó su colegio, pero es todavía muy joven. Por lo demás, ustedes se han tratado muy poco, ¿no es cierto, Isabel? El matrimonio es algo muy serio y no se puede improvisar. Desde luego, señora Emilia. Justamente por eso he venido a solicitar el consentimiento de ustedes para poder realizar mis visitas en forma más frecuente. Creo que Isabel las disfrutará tanto como usted, ¿no es cierto, hija? Isabel, hija, ¿qué te pasa? Isabel, ¿por qué no hablas conmigo? ¿No te sientes bien? ¿Quieres que te pida alguna cosa? Contesta, hija. ¿Qué tienes? Déjeme, por favor, mamá, ya.
Pero ni siquiera sé lo que te pasa. Quiero descansar un momento. Ese joven Carlos ha viajado especialmente para verte y hablar contigo. No le hagas este desaire. A tu papá le gusta mucho y, bueno, a mí también. Es un hombre que... A ustedes les gustará, pero a mí no. Mamá ha hecho lo posible por no parecer maleducada, pero por favor, no me obligue a hacerlo. Isabelita, muchas veces hemos hablado de que cuando terminaras tus estudios podrías pensar en casarte. Carlos Vidal es un hombre hecho y... Sí, mamá, pero no he terminado mis estudios y yo no me pienso casar todavía. Bueno, por supuesto, no se trata de algo que va a suceder de inmediato. Pero no veo por qué me dices eso de tus estudios, no entiendo. Porque el papá y usted me prometieron un regalo si salía reina. Por supuesto que sí, pero sigo sin entender. ¿Por qué dices eso de los estudios? Porque el regalo que quiero es seguir estudiando en la universidad. Isabel, has perdido el juicio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero por qué si yo tengo capacidad para estudiar? Has estudiado. Y por favor, no se te ocurra repetir esto delante de tu padre. ¿Acaso a mi hermano no le dio permiso? Tu hermano es hombre. Y los hombres necesitan una profesión, una carrera. Ahora hay mujeres profesionales. En la guerra han ocupado puestos importantes a la par que los hombres. Aquí no hay ninguna guerra. Y tú ya has tenido la educación que necesitabas. Ah, por supuesto. Leo y escribo. También sé tocar el piano. Estoy lista para el matrimonio. ¿O es que acaso también me falta un curso de cocina y repostería? Isabel, por favor, compórtate. No me alces la voz. Ay, que se enteren todos. No me interesa. ¡Isabel! Es lo que pienso y lo que voy a hacer. Si alguna vez me caso, será cuando termine mi carrera. Puedo ir a decírselo a todos porque es lo que pienso hacer. ¿Le dijiste eso a tu mamá? ¿Que no te ibas a casar hasta que terminara su carrera? Sí, porque es lo que pienso. Pero se lo podrías haber planteado de otra manera, pues, Isabel. Ay, es que me hartaron. Si fue como una encerrona. Ay, ¿qué querías que hiciera? ¿Que agachara la cabeza y le dijera a Carlos que lo único que quiero en la vida es casarme con él? No, le dije eso y no me arrepiento. Oye, Isabel, ¿y tu papá se enteró? No. No sé, no creo que mi mamá se haya atrevido a decírselo. Después se fueron al club social. Yo me acosté y tampoco me arrepiento de eso. Ay, me habría divertido tanto. Una farra formidable. A lo mejor habría salido hasta en los diarios, Isabel. Buenos días, Isolda. Buenos días, señorita Isabel. Parece viejo con ínfulas de patriarca. Se le van a acabar las ganas de andar pavoneándose delante de todo el mundo acusándome de charlatán. Tú mismo dices siempre que hay que estar bien con todo el mundo. Por lo demás, él tiene muchas influencias. Dice que las tiene. Porque nunca nadie se ha atrevido a desenmascararlo. Creen que todo lo que él dice es cierto. Se la da de gran comerciante, de gran conocedor. Claro. Pero cuando ese caballo haya corrido 20 metros, querrá que la tierra se lo traye. Oye, ¿y el tal Carlos se fue? O ir a almorzar. Pobre, me da pena. Parece que tuviera la misma edad que mi papá. Está convencido. Oye. Está convencido que yo lo único que quiero es casarme. ¿Y tú crees que te van a dar permiso para ir a estudiar? Ay, no sé. ¿Tú hablaste algo con ellos? No, todavía no. Depende de cómo te vaya a ti. A mí sola no me van a dejar ir. Y a Dip tampoco. La única forma es que vayamos las tres. Bueno, es lo que prometimos a la sombra del ángel. Tiene que resultar. Sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Mm? Le voy a decir al papá que estoy dispuesta a casarme con el hijo de su amigo si es que él antes me deja estudiar en la universidad. Claro, ¿y tú crees que te va a creer? ¿Por qué no? Si es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Que te vas a casar con Carlos? Bueno, falta mucho. En la universidad puedo arrepentirme. Si termina, buscan a su papá. Está en el comedor, pues. Sí, oye, sí. Nosotros vamos a ir a misa. Si mi mamá nos busca, dile que fuimos a dar un paseo por la plaza después de misa. ¿Vamos? Tenemos que pasar un peredito. Ah, sí. Buenos días.
permiso, don Aníbal lo busca el Evaristo. Ah, sí, dígale que me espere. Hoy será un gran día y... y hay que celebrarlo. ¿O no, dice usted? ¿Ah? Que me espere, pues. Sí, me hacen falta unos buenos pesos. Tengo algunos proyectos en mente para cuando sea alcalde de este pueblo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Apúrate y anda a echar una mirada al caballo de Uprea a ver si le hizo efecto el pasto yo y después nos encontramos allá. ¿Voy ahora? Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater et Filis et Spiritus Sancti. Tenemos que ir a escuchar el partido de las periquitas, ¿o? ¡Ay, loco, cabrón! Si las carreras están re buenas. Ah, media gracia. Allá juegan los que tienen plata, ¿o? Nosotros con los patos que estamos, puro mirar nomás, ¿o? Si algún billetín puede caer del cielo, ¿o? Ah, pero si el caballo don Lionel no va a perder, ¿o? Por eso mismo le ganamos unos pesos al Ridley. Claro, con la plata que le va a caer a este del cielo. Ya, Puyopo, vamos. ¿Aquí no es que hay visita? La señora dijo que no fuéramos al tiro, ¿ah? ¿Eh? Ya, Marina, ya voy, ya no es que estoy conversando. Oye, loco, aquí a la misa se viene a rezar, ¿ah? ¿Eh? No hacen comadreo aquí. Ya, pues te digo, vamos, vamos. Chao. Ya, pues. Ya, ahí nos vemos. Julián, ¿ah? Podríamos invitar a tu hermana al club social. ¿Qué te parece? No, pues. O a dar una vuelta por no, la plaza. No, viejo, no. No es que ahora está con mi papá y mi mamá, pues, hombre. Bueno, pero tú no acompañas. Hijo, no compliquemos más las cosas, ¿ya? Ya te dije, cuando tuviéramos la oportunidad, yo te iba a armar un encuentro con ella, pero ahora no, y con toda esta gente menos, pues, hombre. Pero es que podríamos aprovechar de saludarla viejo, y ahí viejo, nos ponemos viejo, de acuerdo, viejo, entonces viejo, más tarde. Viejo, ¿me vas a hacer caso o no? Ya te dije que ahora no se puede y eso significa que ahora no se puede. Hicimos un trato de caballero, pues, viejo. Y yo voy a cumplir arreglándote con mi hermana y tú prestándome la plata. ¿Ah? ¿Estamos? Señorita Isabel. Apúrate que está tirando frío. Tu fiel enamorado, Brenda. Te dije, viejo, te dije, ahora no es el momento. Tienes que aprender a conocer las mujeres, viejo. ¿Ah? Mira, se le pico él. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao, nos vemos! ¡Adiós! Ya, hola. ¿No nos sigue? No, ahí está, conversando con tu hermano. Ay, que entró en la iglesia, te juro que cada vez que yo me daba vuelta me lo encontraba mirando, me dijo. ¿Pero te ha invitado alguna vez? ¿Te invitó a alguna cita? Ay, sí, me invitó a que fuéramos a la plaza, que fuéramos a su casa. El otro día fue a mi casa con su papá. Es tan aburrido el pobre hasta para conversar. Es que en este pueblo, pues, linda, no hay mucho donde elegir también, pues.
¿De dónde habrá salido? ¿Esteban Dupré? Ay, no, tonta. El niño que vimos ayer, ese que nos devolvió el sombrero. ¿Quién será? Mucho mejor que Esteban Dupré, ¿no te parece? Ave de paso. Viene y se va. Debe ser un vendedor viajero o algo así. No, no parecía. A mí se me imagina que era uno de esos estudiantes de vacaciones que recorren el país. ¡Me encantó! No seas ridícula, tonta, si apenas lo viste. Y no lo vas a ver nunca más. Sin embargo, vas a tener a Carlos Vidal visitándote. ¡Ay! ¡Visitándote! Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Descansaste bien? Sí, muy bien. Con esta tranquilidad, dan ganas de seguir durmiendo. Tu padre salió temprano con don Alfonso, el de la farmacia. Fue a ver las maderas para hacer los andamios. ¿Aquí funciona el correo? Sí, aquí. Estaba mirando los carteles. ¿Te los puso? No, hay una persona encargada para eso. La señorita Ángela Piper. Ella es como la dueña del correo y del teléfono. Es parte de su trabajo parroquial y te diré que lo toman muy en serio. Entrar al correo cuando ella no está es casi una profanación. En fin, son cosas de este pueblo que irás conociendo poco a poco. No sé por qué pienso que debe ser entretenido vivir aquí. Para un muchacho que se ha criado en la ciudad, no creo que tenga muchos atractivos. Pero en fin, tiene sus encantos. Sí, yo también pienso que tiene sus encantos. A propósito, padre, ¿me podría prestar su bicicleta? Pero por supuesto, ahí la tienes. Gracias. Oye, Emita, tú estás conversando mucho con el panadero, ¿ah? ¿Bah? ¿Y qué te tengo que pedir permiso, acaso? Bueno, ¿y no bailaste ayer todo el día conmigo? Va, porque tú me sacabas a cada rato, ¿vos? Oye, no me estoy jugando chueco, Emita. Mira, que yo harto empeño le estoy haciendo y tú una nina, ¿eh? ¿Y qué querí? ¿Que le diga a tu Mayrina? Yo aquí para el puro trabajo nomás. Oye, Emita, no te pongáis tiesa. Yo que soy de la casa, me despreciáis. Y a los otros le hacéis meneito, ¿no es cierto? Está bien nomás, no voy a hacer cosas que te haga arrepentirte después. Oh. ¿Busca a don Julián? No. Busco a la señorita que vive aquí. Es una de pelo castaño, ojos verdes. Bueno, en realidad no sé si vive aquí. Ah, la señorita Isabel. Sí, sí vive, pero no está nada, juega a misa. ¿Y usted para qué la busca? Quería saludarla. Ah, ¿y cuál es su gracia para decirle a ella? No, ella no me conoce. Bueno, muchas gracias en todo caso. Adiós. Otro pajarraco más que le anda revoloteándole a la señorita Isabel. Día.
¿Por qué me pasa un rato la casa? Todavía no son las 12. Voy a ir a la carrera con mi papá, es a las 4. Si quieres te paso a buscar y vamos a las 2. Pasa un ratito. Es que necesito que me ayudes, ¿sabes? Voy a hablar con el papá y la mamá sobre ir a estudiar a Santiago. Después que me contaste lo de anoche, Isabel. Ay, por eso mismo. Si tú me ayudas va a ser mucho más fácil. No, no sería bueno que yo me metiera en los enredos de tu familia, Isabel. Sería mucho peor. Pero si ellos ven que tú piensas igual que yo, se van a dar no, cuenta. No, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, pero esto no. Van a pensar que soy yo la que te estoy metiendo ideas en la cabeza, pues, Isabel. Estaba contigo. Eres mi amiga. Entiende, Isabel. Ponte en mi lugar. ¿Y por qué no conversamos con tu hermano? Él está allá. Y a lo mejor, no sé. ¿Tú crees que no lo he pensado? Pero él es el que más se opone para que yo vaya a estudiar a Santiago. ¿Y por qué? No sé. Siempre me hubiera gustado saberlo. ¿Y eso que me dijiste que le ibas a prometer a tus papás que te casarías con Carlos siempre y cuando ellos te dejaran estudiar en la universidad en Santiago? Lo dije en broma. ¿Pero por qué no tratas? Puede resultar. No sé. Bueno, quizás tengas suerte. Oye, no te sientas conmigo, Isabel. Yo pienso que no es bueno que intervenga, eso es nomás. No, si no me enojo. Voy a ver cómo están las cosas en mi casa y algo voy a... Maybe I'm right. ¿Qué es esto? Maybe I'm wrong. ¿Sabes que se parece a ti? Maybe I'm weak. ¿Eres tú, Isabel? ¿Quién te lo hizo? No sé, acabo de verlo. A lo mejor tienes un admirador que se dedica a dibujarte. Y después se arrepiente de su obra porque está roto. Mira, aquí está la otra parte. Hasta pronto. Este sombrero, Eliana, es el tuyo. Es el que botamos ayer desde el auto cuando pasaba ese muchacho. ¿Que ese muchacho te hizo el dibujo? ¿Y cómo iba a saber dónde vivías? Bueno, porque cuando pasó estábamos aquí en el auto. Tienes razón. Puede ser. Y entonces, si te lo hizo, ¿por qué lo rompió? Buenos días. Es un placer verlas. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí, supongo? Pero por supuesto que sí, Carlos. Por el gusto de verla nuevamente, Isabel. Gracias. Usted se las merece. Muchas gracias. Perdón, ¿ese es un retrato suyo? Ah, sí. Acabamos de encontrarlo aquí en el suelo. ¿Sabe? Se parece mucho, Isabel, mire. ¿Me permite? Por supuesto. Discúlpeme, Isabel, pero este retrato no le hace justicia en absoluto. Debería dejarlo donde lo encontró, en el suelo. Bueno, si me disculpan, yo me voy. Se me va a hacer tarde y tengo que almorzar. Después nos vemos, Isabel. ¿No te quieres quedar otro ratito? No. Después nos vemos mejor, ¿ya? Además, Carlos seguramente quiere conversar contigo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un placer, ¿no? Igualmente. Dele mis respetos a sus padres. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Isabelita, ¿no tendría ningún inconveniente, supongo, de que conversáramos un momento? No, no, no. Por supuesto que no. Pase, por favor. Gracias. Voy a entrar el auto. Esperando que mi papá saliera del patio. Toma, 1000 pesos. Oye, no se te ocurra comentarlo delante de él. No, no, viejo. Pierde cuidado. ¿Sabes qué? Se lo voy a apostar a Valentino. Y con las ganancias te voy a devolver estos 1000 pesos y los otros 500, ¿eh?
Gracias, Esteban. Eres buen amigo, viejo. Yo cumplí mi parte. Espero que esta noche, cuando yo vaya a tu casa, tú te comportes y estés de acuerdo a lo que... ¿Cómo le va, don Leonel? Buenos días, Julián. Gusto en saludarlo. Igualmente. ¿Con ánimo para la carrera? Mire, Esteban, antes de almuerzo tenemos que ir a echar una miradita al potrero chico, porque Hilario va a estar preparando a Valentino, así que no me haga ningún programa para salir. No, papá, Julián vino a darnos apoyo, va a apostar por Valentino. Claro, por supuesto. Qué bien, me parece, muy bien, pues. Yo creo que mucha gente en Alto Pinar por primera vez va a tener que agradecerle a Aníbal Risling algo positivo, porque va a tener que partir con una carretela a repartir los billetes a los apostadores. Dios lo oiga, don Leonel. Así será. Ni con una pata menos, Valentino podrá perder ante el percherón ese de Risling. Hoy no tendrás que esforzarte mucho para ganar, tostado. Tranquilo, tranquilo, que todo va a salir bien, ¿eh? Hasta le vas a ganar a unos caballos jaibones con pedigrí. Lalo, tú, Lalo, trotar un poco, pero no mucho. Después lo haces comer algo, ¿eh? No demasiado, y me lo haces trotar en el lugar mismo de la carrera. Yo vengo en una hora más, ¿varisto? Don Aníbal, todos están apostando en favor de Dupré. ¿No tendrán alguna carta bajo la manga eso? Mire que don Leonel es bien viaracho y se la sabe toda. No, es lo que siempre ha creído y le ha hecho creer a los demás, pero esta vez hoy va a fracasar. O sea, era el caballo, se lo está preparando el Hilario. ¿Y cómo se ve? No sé, así de lejos al menos no se nota mal. Y me dijiste que le habías dado de los dos fardos que te entregué. Sí, sí, señor Riley. Yo se lo hice comer yo mismo. Bueno, entonces ahora se lo pasará con fiebre y tomando mucha agua. De ayer a hoy tiene que haberse debilitado mucho. Apenas se tendrá fuerzas para llegar a pie a la carrera. Afortunadamente, Isabel, usted no tendrá necesidad de pensar en nada. Con mi madre poseemos una gran porción de tierra. Tenemos una casa amplia. Será bien atendida. Le agradezco su ofrecimiento, Carlos, pero si quiero estudiar... No es porque esté pensando en un bienestar económico. Bueno, yo no creo que usted tenga necesidad de pensar en eso, ¿no? Sus padres tienen buena situación. No me entiende, Carlos. Si yo quiero tener una carrera es porque pienso que uno tiene que devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha dado por el simple hecho de ocupar un lugar en este mundo. Es otro tipo de necesidad, ¿me entiende, Carlos? Yo creo que el lugar de la mujer está en su casa. Para eso Dios le da un marido, para que nada le falte. ¿No lo cree así? Realmente pienso que Dios no debe tener tan mal conceptuadas las mujeres. El marido es una parte, la esposa es otra. Bueno, los dos son la base de la familia. ¿Le parece que estoy equivocada? No, por supuesto que no. Los dos son la base de la familia, pero es que yo he estado conversando con sus padres y ellos piensan que usted ya... Claro que yo debo casarme. Es lo que toda mujer hace una vez que ha terminado sus estudios, Isabel. Yo sé que nosotros... No hemos tenido mucho tiempo como para relacionarnos, pero debo confesarle que siento una profunda admiración por usted. Discúlpeme si me apresuro en decirle esto, pero Isabel, yo estoy totalmente enamorado de usted. Si la ofendí, le ruego que me disculpe, pero... No, la verdad... No me ofendió, Carlos. Yo... Y realmente prefiero las personas que dicen lo que sienten. Eso me da una esperanza. ¿Una esperanza de qué? ¿Usted sería capaz de demostrarme que de verdad me ama? Por supuesto, Isabel, es lo que más deseo en el mundo. ¿Su amor es tan grande como para permitirme ir a la universidad y obtener mi título de médico? Pero, Isabel, eso... ¿Usted sería capaz de probarme que de verdad me quiere? Hilario lo estuvo limpiando, con la raqueta ahí estuvo raqueteando un rato. Ah, pero no lo estés mirando tanto, te lo vayas mirando nomás ahí. Lo vas a poner más nervioso. Bueno, para que estés tranquilo. Buenos días. Ah... ¿Entonces era su caballo? Sí, este que quería pintar. Sí, un bonito animal, ¿eh? Me gustaría tener un cuadro de él para cuando vaya a correr a Santiago y sea famoso. Ya vamos a conversar de eso. ¿En serio se lo digo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé, algo le pasa, ¿eh? Lo encuentro raro. No se comió la ración y el Hilario dice que está tomando mucha agua y que eso es malo. Sí, pues. Son las 12. Faltan 4 horas para la carrera. Oiga, Hilario, póngalo en el corral chico y no le dé más agua. Debe estar nervioso con tanto ajetreo. Sí. Ah, aquí el joven es pintor. Ah, ¿sí? Sí, y nos va a hacer un cuadro del Valentino. ¿Le gusta?
Sí, es hermoso. Ayer estuvo por aquí y lo estuvo mirando. Se nota que es un caballo fino, ¿ah? Sí, sí, es muy bonito. Lo que sí me llama la atención un poco que lo amarren para darle de comer. ¿Amarrarle? No. Nunca ha estado amarrado, ni menos para comer. Sí, aquí está el cordel. Ah, debe haber quedado para otra cosa aquí. ¿Cómo se nota que la gente que viene a la ciudad conoce poco de animales? Tal vez le pareció, pero es muy peligroso amarrar a un caballo a una cerca, ya lo sabe, para cuando pinte uno. Oiga, papá, ¿por qué no viene usted a conversar con el Hilario para que vea lo que vamos a hacer con los caballos y le explique usted? Bueno, permiso. Adelante. No deje de ir a la carrera, se va a ver mucho más bonito corriendo. Voy a ver si alcanzo, gracias. Adiós. Adiós. Todavía está el tieso ese dándole conversa a la señorita Isabelo. Ayer, hoy, y capaz que se quede aquí la semana corrida. Sí, ¿y eso a ti qué te importa? Era que no, pues. Yo siempre he sido jardinero acá. Y cuando más para los mandados chicos. Y ahora me tienen de cocinero también. Capaz que algún día me encachen uno de esos delantales y me manden a hacerle la cama a los patrones. Dile a tu madrina, po. ¿Qué me legáis a mí? Total, yo no te mando. Pero estaría bueno que ese perico se fuera y le dejara darle conversa a la señorita Isabel. Hay hartos gallos arrastrando el ala, sin contar ese que vino esta mañana. Pero ese no es nadie acá, ¿eh? Parece que es de Santiago o no sé de a dónde. Ay, la suerte de alguna gente. ¿Qué gente? Que hartos la quieran. En cambio a uno, que le bastaría que la quisiera una sola, ella se hace la fruncía. Oye, ¿por qué usas los vestidos tan re largos? No sé, po. La patrona me lo dio así. Es que así no se ve nada, po. Ay, ¿qué no se ve? Algo que sea, po. Todos andan mostrando. ¡Oye, inmundo cochino! Te voy a acusar a la madrina cuando llegue, ya te voy a acusar. Oye, si yo no te he hecho nada. Ay, vaya a ver nomás. Le voy a decir a la señora, te voy a acusar. Pero si quería mirar nomás. Ah, me miraste las piernas. Si las tenís bonitas y ni se te ve, ¿no? Y esos son atrevimientos que no se hacen con una mujer. No la están mirando en las piernas los hombres, po. Ay, espérate nomás, espérate nomás. Vaya a ver nomás cuando llegue tu madrina. Se te van a adentrar los chanchos al maíz a ti también. Vaya a ver nomás. Ay, ¿cómo el Ismael me contó que te las vio? Ah, cuando fueron todo el lote para el río. ¿Yo? Ay, yo. Y que te las vio enterita porque andabas con traje de baño. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero eso no lo sabe ni la madrina ni la patrona. Pero yo sí, porque tú me dijiste que no le dijera a nadie. ¿O yo? No? Pero con paseo nomás, po. Sí, hijo, un paseo y ni me invitaron, ¿no? Pero no importa porque el Ismael me contó todo. Te tomaste un jarro de clary y te caíste al agua. Dijiste que la patrona era una vieja loca y que te iba a ir de aquí porque mi madrina era una pesada mandona. ¿Juega o no juega así? ¿Estás tonto? Eso son mentiras del Ismael nomás. Sí, ese Ismael no me lo dijo nada. También estaba el Andrés y el Gerardo. Ah, si estaban todos. Y si no hubiesen estado en todo, te hubiese ahogado. Así que no vengáis con leceritas cabritas, ¿eh? Yo no te vi ni la mitad de lo que te vieron ellos. Y eso que yo soy de la casa. ¿Y tú todavía no termináis ahí? Ya son más de las 2:30. ¡Vamos, niña, muévete! Ya se entraron todos para Lena. Y queridos van a querer almorzar. Pero esos son tantos años. Cada día usted sabría que yo le estoy agradeciendo su bondad. Tal vez podríamos casarnos antes, vivir los dos en Santiago. ¿No haría eso por mí? Isabel, comprenda. Yo tengo el campo y además había pensado todo de una manera tan diferente. No podríamos. Continúen. ¿Podemos participar de la conversación? ¿O se trata de algo muy privado? No, don Matías, de ninguna manera. Asiento, por favor, Carlos. Gracias. Emma. ¿Podría servir el aperitivo, por favor? Toma vermú, ¿verdad? Sí, cómo no. Dos vermú y dos papayas. No creo que Julián tarde. Seguramente pasó al club social como todos los domingos. Es un buen lugar de reunión. Todos los días nos vemos aquí, pero los domingos es diferente. Bueno, supongo que Isabel le habrá explicado que ayer lamentó mucho no poder acompañarnos en la comida. Pero hoy la noto mucho más animada. ¿No es cierto, Isabel? Sí, mamá. Conversábamos algunas cosas.
sobre el futuro. Pero muy bien, muy bien. Si la juventud no piensa en el futuro, ¿quién entonces? ¿Y qué hablaban del futuro? Bueno, si es que puede saberse. En fin, no estábamos completamente de acuerdo, pero... Le dije a Carlos que mi intención era estudiar medicina antes de casarme. Isabel, no estás hablando seriamente. ¿Medicina, tú? ¿Has perdido el juicio? ¿Qué locura es esa? ¿Qué es lo que pretendes? Calma, ¿no ha sido Matías suficiente hasta ahora? ¿Hasta cuándo quieres reírte de nosotros? Matías, por favor. Contéstame. Respóndeme en mi cara. ¿Es esto una nueva burla? Por favor, cálmate. ¡Habla! Matías, cálmate, no te hace bien. Te estamos escuchando. Creo que tengo derecho a pedir lo mismo que pidió mi hermano. No, no tienes derecho. No tienes derecho a hablar como hablas delante de tu padre. Yo solamente dije lo que pensaba, mamá. Ya antes se lo dije a Carlos y él no encontró nada irreverente. Ay, ¿te parece bien? ¿Te parece bien que una muchacha decente vaya a meterse a la universidad como, perdone la expresión, como una vulgar marimacho? Pero papá, es usted quien debe perdonar, pero eso significa ser una persona ignorante de lo que está pasando en el mundo. Isabel, por favor, ¿cómo te atreves? ¿Qué te has imaginado? Hablas de ir a la universidad y ni siquiera has aprendido educación y el respeto. ¿Con qué derecho hablas así? Yo solamente dije que no hay razón. ¡Cállate, estoy hablando que no yo! Me dejes ¡que te calles, te digo! Dios, ¡que basta, te calles, ¿sí? te digo! ¡Isabel! ¡Isabel! Tráela inmediatamente acá, que venga a pedir disculpas. ¡Isabel! ¡Isabel, hija! ¿Perdón, busca a alguien? Sí, ¿podría hablar con la señorita Isabel? ¿Podría hablar con ella? ¿Quién la busca? Es una persona que ella no conoce muy bien. Ah, no, creo que ella lo pueda atender. Isabel, ven, por favor. Isabelita, escucha a su mamá. Isabel, no le hagas caso a tu padre. Se siente mal. Isabelita, por favor, déjeme hablar con ella. ¿Qué es lo que pasa? Déjame tranquila, ¿ya? Pero dime, ¿qué es lo que...? ¡Suelta! And maybe I'm wrong, maybe I'm weak, maybe I'm strong. Que decirme, guárdeselo para después de la carrera. Sí, después de la carrera, no le quepa la menor duda de que le voy a decir muchas cosas. Y seguramente no le va a gustar escucharlas. ¡Sin respeto! ¡Sin respeto! Yo no voy a permitir que esta mujercita venga a llenarse la boca conmigo. ¡No! No, que se vaya, padre. No, padre, yo si ella no se va, yo me retiro, padre, me retiro. Para siempre me retiro. A ver, chiquillo, ¿con qué lo ofendo? Bueno, con algo para la C, ¿será? ¿No es cierto, Andrés? Claro, pues. ¿Eh? Un borgoñita helado, suavecito, estaría bueno para sacarnos la tierra que tragamos la carrera. Claro, pues. Oye, tú parece que no entiendes las cosas cuando te las dicen, ¿ah? Lo que no entiendo es por qué en este pueblo está prohibido conversar con una mujer que a uno le gusta. A mí no me gusta que converse con mi hermana, ¿está claro? ¿O tengo que explicártelo de otra forma? Quiero saber por qué. Porque yo lo digo. Y sé por qué lo digo.